Buenos días para todos. La Santa Misa la ofrecemos hoy en acción de gracias por la vida de Marta Viviana Marín en su cumpleaños. Nos unimos a su esposo y a su hija en esta acción de gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Al comenzar esta celebración, reconocemos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes andan extraviados, para que puedan volver al camino, concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es indigno de tal nombre y seguir lo que les es adecuado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Cuando reinaba en Judá Ahaz, hijo de Jotán, hijo de Osías, subieron a atacar Jerusalén Razín, el rey de Siria, y Peja, hijo de Romelías, rey de Israel. Pero no lograron conquistarla, se lo comunicaron a la casa de David. Los arameos han acampado en Efraín, y se agitó su corazón y el corazón del pueblo como se agitan los árboles del bosque con el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías: Ve al encuentro de Ahaz con tu hijo Sear Yasub, hacia el extremo del canal de la alberca de arriba, junto a la cascada del campo de Batanero, y dile: Conserva la calma, no temas, y que tu corazón no desfallezca ante esos dos restos de tizones humeantes. La ira ardiente de Razín y Siria, y del hijo de Romelías, porque aunque Siria y Efraín y el hijo de Romelías clamen tu ruina, diciendo: Marchemos contra Judá, aterroricémosla, entremos en ella y pongamos como rey al hijo de Tabel,
Así ha dicho el Señor: no ocurrirá ni se cumplirá. Damasco es la capital de Siria, y la cabeza de Damasco está Razín. Dentro de 65 años, Efraín destruido dejará de ser un pueblo. Samaria es capital de Efraín, y la cabeza de Samaria está el hijo de Romelías. Si no creen, no subsistirán. Palabra de Dios. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. Dios ha fundado su ciudad para siempre. El monte Sión, confín del cielo, ciudad del gran Rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Miren, los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Allí los agarró un temblor y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Dios ha fundado su ciudad. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Pues les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Pues Ahaz, el rey de Judá, recibe la noticia de que van a atacar pues a Jerusalén. Dos reyes de otros dos lugares que van a ir contra él y contra la ciudad. Entonces se enteraron pues los de la casa de David, los descendientes de David, que estaba pues ese plan. Y Dios le dice al profeta Isaías, que vaya a buscar al rey Ahaz y que le diga que conserve la calma. Y así lo hace Isaías, el profeta. Busca al rey y le dice: conserva la calma y no temas, que tu corazón no desfallezca ante la amenaza de esos dos reyes, de esos dos que quieren atacar. Y Dios le dice entonces al profeta que le comunique eso a Ahaz.
y que esa amenaza de que está siendo víctima Judá, pues no se cumpla y que no se va a cumplir. Luego, en el Evangelio, Jesús llama fuertemente la atención a Corosaín, a Bethsaida, a Cafarnaún. Jesús en esos lugares pues ha proclamado el reino. En esas ciudades ha hecho milagros, ha mostrado signos del reino de Dios. Y sin embargo, pues muchos de esas ciudades pues no han atendido la invitación de Jesús, no han aceptado la fe, no han cambiado su vida. Y por eso Jesús, como decimos nosotros, pues los regaña, el lenguaje nuestro, regaña a esas ciudades porque no han vivido su fe. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Bethsaida, ay de ti, Cafarnaún. Porque a pesar de haber recibido tanto, de haber estado allí en su presencia, como que no les ha entrado. O como decimos nosotros, como que les entra por un oído y les sale por el otro. No se han convertido. Y Jesús entonces dice, si en Sodoma y en Gomorra, si hubieran hecho los milagros que se han hecho aquí entre ustedes, esa gente de allá, de seguro sí se habrían convertido. Pero ustedes sí son muy duritos, pues. Yo creo que eso, aplicado a nuestra vida, mire, nosotros hemos recibido también mucho como creyentes. Hemos recibido palabra, hemos recibido el Evangelio, hemos recibido la fe. Hemos caminado con Jesús. Por eso, pues nosotros estamos llamados también a dar mayores y mejores signos de conversión, de tal manera que no nos entre por un lado y nos salga por otro. Porque, oiga, como que más fácil la otra gente que nosotros los que estamos caminando. Que el Señor nos conceda entonces mantener fidelidad, perseverancia y mantenernos en esa fe, que así sea. Hermanos, para que ese sacrificio mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre.
Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede a los creyentes que van a recibirlos crecer continuamente en santidad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte. Con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos María Inés Gallo y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de tu hija Marta Viviana Marín, en su cumpleaños, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, se quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para las personas que están en su casa. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digna ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Yo siento angustia cuando veo
que después de 2000 años y entre tantos desengaños, pocos viven por amor. Muchos hablan de esperanza, mas se alejan del Señor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida al hombre a su Señor y poco a poco se desvía, y entre angustia y cobardía va mordiéndose el amor. Dios le habla como amigo, huye el hombre de su voz. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Todo podría ser mejor, fe y alegría, pues en las madres María y los padres San José y sus hijos imitasen a Jesús de Nazaret. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Todo podría ser mejor si mi pueblo procurase caminar sin alejarse del camino del Señor. Pero el hombre no hace suyo los senderos del amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Te pedimos, Señor, por los dones que hemos recibido, que cuantas veces celebramos este misterio, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a bendecir a la cumpleañera, a Marta Viviana Marín. ¿Cuál es la cumpleañera? Amado Dios, te damos gracias hoy por la vida de Marta Viviana en su cumpleaños. Te suplicamos que sobre ella sigas derramando tu gracia y que tu bendición le acompañe y le guíe por el camino de la santidad. Amén. Felicitaciones. Un responso por los difuntos. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descansen. María Inés Gallo y todos los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar
las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.